bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Feliz de estar nuevamente en este espacio. Aquí estamos ubicados en otra partecita del canal Parque Telemedellín. Esto es grande, esto es bonito, cargado de buena energía alrededor de la naturaleza y de las bonitas ardillas que nos acompañan acá. Y también me acompaña mi compañera, iba a decir otra cosa. Luisa Costa, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué ibas a decir, mano? No. ¿Qué ibas a decir? No, tranquila, adelante. No me hagas decirlo aquí en vivo y en directo. Buenos días, qué rico. Hoy, miércoles 24 de marzo, estar conectados con ustedes, ustedes con nosotras, porque la idea es compartir estos temas de bienestar, de estilo de vida saludable con todos ustedes. Y hoy tenemos unos temas muy interesantes, porque no solamente la alimentación, el ejercicio, pues nos ayuda a esa salud mental, a ese bienestar, como por ejemplo ese primer tema, Manu, que vamos a tratar hoy, que me encanta. Así es, cómo la tecnología también nos puede ayudar a conseguir ese bienestar, esos buenos hábitos, cómo nos puede cambiar la vida y el estilo de vida, y eso lo vamos a descubrir en pocos minutos, sobre todo para personas con esa población con alguna discapacidad. Hoy vamos a hablarles a ustedes cómo nos vamos a unir y poderles dar una opción de que les cambie la vida por completo. Así es, y tenemos otro tema que es causa inclusive de separación muchas veces. ¿Ah, sí? Sí. Contame. Por ejemplo, si tu novio o esposo roncara todas las noches, ¿qué pasaría? Ah, no, le hago un cuartico. Un cuartico y que se vaya a dormir al cuartico. Pues vamos a hablar del ronquido y cómo esto afecta no solamente el estilo de vida de las personas, sino también el sueño, que lo hemos dicho acá que es fundamental para tener salud. Bueno. Muy bien, me gusta ese tema, pero también me encanta poderles hablar sobre los cristales, aquellas personas que les gusta la amatista, el cuarzo rosa, cómo limpiarlos, cuáles son sus beneficios, cómo intencionarlos, también lo vamos a aprender hoy en Mi Parque, Tu Casa. Así que los invitamos de una vez para que ustedes se conecten de una vez con todos estos temas, con la línea telefónica 268-6033 y por supuesto con la frase del día. En la frase del día de Mi Parque, Tu Casa tenemos el don más grande hacia otros no es compartir nuestra riqueza, sino hacerles descubrir la suya. Buda. Esa frase me gusta porque es cómo puedo yo hacer que tú seas mejor persona, que mi esposo sea mejor persona, que mi vecino sea mejor persona. Esa es mi verdadera riqueza y por eso me gusta tanto esa frase con la que iniciamos hoy en Mi Parque, Tu Casa. Me encanta, y sabes que eso lo defino yo con lo que hemos aprendido acá, que es aprender a amar al otro, amarlo sin tantas cosas que le metemos a veces a la mente, sino que simplemente cuando entregamos ese amor a las otras personas, también potencializamos como ese ser humano que es. Me gusta mucho y vamos con nuestro primer tema aquí en Mi Parque, Tu Casa. Por eso les recuerdo la línea telefónica 268-6033 y saludamos a esta hora a Freddy Luna, él es ingeniero mecánico. Freddy, pues bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, estoy muy complacido de poder estar con ustedes esta mañana y acompañarlos con todos los televidentes que nos ven hasta ahora. Muy feliz de poder mostrar todos los avances que tenemos en beneficio de la población con discapacidad. ¿Cómo un ingeniero mecánico de acá, de Antioquia, le apuesta a que la tecnología empiece a darle bienestar? Porque entonces ahorita hablamos de tecnología y hablamos de pantallas, entonces que el consumo de pantallas, entonces que alejémonos un poquito de esa tecnología que nos está haciendo tanto daño, pero hoy el cambio es por completo y le seguiste y le sigues apostando por años y has visto con estos resultados increíbles de bienestar con lo que has creado con tus manos. ¿Cómo la tecnología sí puede producir bienestar? Pues sí, mira, te cuento, yo soy ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia, con mucho orgullo, y desde que estaba en la universidad siempre tuve en mente que yo quería generar un emprendimiento que fuera único en el mundo, que no fuera común, pero que impactara la vida de las personas, o sea, sí, de alguna forma crear algo que la creatividad, el talento que Dios me dio de crear, fuera usado en el beneficio de otros. Entonces, una vez alguien me propuso que un profesor de la universidad que estaba en silla de ruedas, ¿por qué no le hacía algo para que él dictara las clases estando de pie? Y a mí se me prendió pues el bombillo en ese momento. Yo dije, ¿cómo será que el profesor pudiera estar mirando a sus alumnos
cara a cara, de pie ante el tablero, escribiendo en el tablero. Entonces eso me llevó a trabajar, a diseñar. No tenía los recursos suficientes, pero tenía un papel y un lápiz, haciendo bosquejos, haciendo cálculos, hasta que logré hacer un prototipo a escala que funcionaba, y luego pasé a hacerlo en tamaño real, y luego me di cuenta que lo que estaba haciendo iba más allá de una simple máquina. ¿Por qué? Porque la población con discapacidad son las personas muchas veces más aisladas de la sociedad. No porque ellos quieran serlo, sino porque la sociedad misma se encarga de ponerle barreras cuando van a montarse en un taxi. Le preguntan que si la silla también va, o sea, cosas ilógicas, es lógico que la silla también va, o no les dejan montar porque van con la silla. Cuando van a un edificio no tienen accesos, no tienen rampas, el sistema de salud los tiene totalmente abandonados. Entonces digamos que eso me llevó, me impulsó a trabajar en sistemas que mejoraran su calidad de vida y su salud. Freddy, y aplaudimos hoy en este programa definitivamente ese talento que tienes y ese amor por algo que le diera bienestar, como decía Manuela, a estas personas con discapacidad. Entonces nace ese primer hijo que fue el exoesqueleto, porque enseguida nos vas a explicar que no es solamente, como todos los televidentes lo están viendo ahí, que es este, que donde ellos se pueden poner de pie, sino lo que tienes también en tu cuerpo hoy. Háblanos un poquito qué es y cuáles son esos tipos que en este momento le regalan tanto bienestar a muchas personas con discapacidad. Bueno, si nosotros tenemos varias líneas, somos una empresa dedicada al diseño y fabricación de dispositivos médicos y ayudas técnicas para población con discapacidad. Entonces digamos que tenemos una línea de exoesqueletos para discapacidad y una línea de exoesqueletos industriales. En la línea de discapacidad lo que buscamos es hacer que la población usuaria de silla de ruedas la abandone por un tiempo, por un rato, por una hora, todos los días que pueda estar, es estar de pie, que pueda inclusive generar marcha. Tenemos exoesqueletos de marcha para que vuelvan a caminar, y eso trae muchos beneficios integrales a la vida de ellos, pues empezando por beneficios de salud, ya que el cuerpo humano no fue diseñado para estar tanto tiempo sentado. Es como una forma de hacer terapia para ellos también en casa. Claro que sí, hay personas que pueden llegar a tener rehabilitación por el hecho de poder generar la bipedestación, el equipo, o sea, ponerlos de pie y poder ejercitar una marcha asistida por un robot. Y en las personas que definitivamente no van a tener recuperación, estos equipos ayudan a sostener el estado físico del cuerpo, porque es que las sillas de ruedas traen muchas enfermedades colaterales a estar sentados todo el tiempo. Listo, Freddy, pero entonces volvámonos un poquito para que lo que tienes puesto en este momento, pues nos expliques cómo la otra población que está en el momento, no sé, rehabilitando el manguito rotador, que está rehabilitando, no sé, algún otro músculo, articulación, que también puede servir, y esos beneficios en la salud que podemos encontrar con esto. Hay muchas personas que han tenido accidentes en moto o que practicando un deporte han tenido lesiones en sus miembros superiores, y la rehabilitación tarda de tiempo y de terapia. Entonces, por ejemplo, en este momento yo tengo un exoesqueleto puesto, es un equipo mecánico, es un traje robótico que ayuda a elevar los brazos. Entonces, normalmente una persona que tiene problemas de brazos solamente lo puede mover un poquito. Este equipo le permite generar los ángulos completos en las articulaciones para poder generar la rehabilitación en el cuerpo. Okay. Y no solamente sirve para rehabilitación de miembros superiores, sino también para prevenir enfermedades osteomusculares o enfermedades laborales. Los empleados en Colombia, las empresas, la mayoría trabajan a punta de fuerza de hombre, levantando cargas muy pesadas, y digamos que la normatividad es extensa porque los mínimos, los topes mínimos son 25, 50, 80 kilos, son mucho peso para el cuerpo humano. Este equipo también lo que hace es ayudarle a subir la carga, me está elevando las manos para que la columna no sea la que esté afectada en el momento de levantar las cargas. Muy bien, sí. De alguna manera es que te mantiene la postura correcta, y muchos dirán, pero eso será pesado, eso no es un peso adicional a lo que tienen de pronto que levantar en las empresas.
Muy bien, Freddy, yo te quiero preguntar si ya con este, si ya pasamos al otro, que es muy interesante verlo, o sea, es impactante, ¿cierto? Porque es la persona, esa población con discapacidad que está pensando en también quiero esa salud, también quiero volver a estar de pie, o si llegó esto desde que nació, entonces ver y sentir qué es lo que se ve desde otra altura, ¿cómo todo eso has podido identificar que ha sido y que ha representado salud para esa persona? ¿Qué has podido ver? Te voy a responder primero la pregunta. El equipo realmente es muy liviano, están hechos en aluminio estructural y tiene actuadores hidráulicos también de aluminio. Y tenemos equipos que pesan desde 3.200 gramos en adelante, o sea, 3.2 kilos en adelante, hasta 5 kilos, que es este, que es el más pesado, que es el que más fuerza hace. Pero efectivamente él te mantiene con una postura correcta, inclusive si estás haciendo algún ejercicio, alguna hace que te agaches de la forma correcta, porque normalmente nos agachamos mal, doblando la columna, entonces el equipo siempre te va a mantener en la posición correcta. Y sobre lo que me preguntabas de línea de discapacidad, pues digamos que eso fue lo que impulsó mi proyecto para poderlo sacar adelante. Y es, por ejemplo, un equipo que tenemos aquí, que la persona va sujeta en los zapatos, en las piernas, en las rodillas y en el pecho. Les voy a hacer una demostración, pero yo no me voy a amarrar, pues, no me voy a sujetar. Pero básicamente este equipo lo que hace es partir de estar sentado a ponerlos de pie. Pero esto en realidad es una silla. Es un equipo de bipedestación, es un dispositivo médico. Exacto. Entonces, lo que permite es que la persona abandone su silla de ruedas. Ahorita lo siento para que puedan... Exacto. Freddy, quisiera que nos compartieras no solamente las experiencias que has tenido la oportunidad de vivenciar cuando las personas logran levantarse tal vez por primera vez después de muchos años estar completamente sentados y olvidados de alguna manera, como sí, tú lo mencionabas ahora. Pues es impresionante porque realmente todos los días llegan personas con situaciones muy complicadas desde pequeños o por accidentes. Entonces, el hecho de que se vuelvan a parar, muchas veces nunca se han parado porque nacieron con la discapacidad. Sí. Otras veces en el camino, por algún accidente o por algún atentado, quedaron con la discapacidad. Sí. Entonces, llegan a la empresa y ver su esposa cara a cara al esposo, darle un abrazo que nunca la da un abrazo, o que lleva 20 o 30 años sin darle un beso estando de pie. O sea, me dicen, estrechar la mano para un negocio, bueno, ahorita estamos en pandemia, pero cuando estamos en pandemia, estrechar la mano para dar un negocio estando de pie, o sea, son cosas que para nosotros las damos por cierto, pero para ellos no, son cosas que ya el cerebro les dijo, olvídate de eso, no lo vas a volver a hacer. O el niño decirle al papá, papi, yo no sabía que eras tan alto. O sea, son cosas muy impresionantes que le llenan a uno el alma realmente por el trabajo que hacemos. Y no solamente es como la emoción, sino el bienestar de salud y el bienestar laboral inclusive. Nosotros hemos liderado procesos de inclusión laboral donde empresas crean puestos de trabajo, adaptan sus empresas y nosotros les hacemos equipos para que estas personas nuevamente ingresen al mercado laboral. Entonces ya no están en la casa con otra persona cuidándolos, sino que ellos salen a trabajar y aportan para su casa. O sea que es algo muy integral que estamos haciendo con la vida de estas personas. Un tema físico, un tema emocional, un tema mental, cómo este proceso de crear este... Yo no sé, es como un milagro para estas personas y ver la satisfacción. Y yo conocí varias historias pues a través de tus redes sociales y yo decía, aplaudo a este antioqueño, aplaudo ese ingenio y la oportunidad de saber que sí se puede lograr y que sí podemos co-crear en esta sociedad y que juntos podemos darle la oportunidad para esto. Yo ahorita también le hacía una pregunta a él, pues no tenemos el prototipo acá, pero también le decía, ¿y qué pasa con las mascotas? También tenemos para las mascotas, para ayudarles, pues yo tengo en este momento el caso de un amigo que la perrita se le parte sus dos patas y yo le decía, ¿hay alguna ayuda también para ellos? Sí, me ha tocado también, he tenido la fortuna de hacer equipos para mascotas. Pues digamos que los animalitos hoy en día son como un hijo en la casa. Total. y el amor que se le expresa muchas veces a las mascotas es hasta mayor que el que se le expresa entre humanos. Entonces, hemos hecho algunos modelos para rehabilitación de mascotas también. Qué bonito. Freddy, ahora mencionabas que este tipo de tecnología
de alguna manera está previniendo otras enfermedades para estas personas que toda la vida han estado sentados. Digamos, mencionemos una o dos que es realmente interesante y valioso o como el aporte que tú le das a estas personas. Pues realmente la lista es larga, porque es mal tránsito intestinal, el usar silla de ruedas provoca osteoporosis, retracciones musculares, hay veces que el hueso se desaparece, o sea, el organismo asimila el hueso, lo asimila porque no estás usando tus piernas. Entonces, el corazón, no es lo mismo bombear para el corazón el sistema circulatorio estando sentado que estando de pie. Entonces, se fortalece el sistema circulatorio cuando estás en un equipo. Cuando estás en una silla de ruedas, disminuye. Inclusive hay universidades que hoy en día están colocando a los alumnos a recibir clases estando de pie porque han comprobado que el cerebro recibe más fácilmente la información cuando está de pie que cuando está sentado. Ah. Uy, qué buen dato ese. Sí. Ya sabe, para que ponga al niño a estudiar. Tenemos llamadas ahora. María Noelia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, mi señora, ¿usted cómo me le ha ido? Muy bien, muchas gracias, encantada de ver este programa. Yo tengo una pregunta para el señor. Sí. Ese aparato me parece muy bien, pero ¿cómo una persona, como una persona que yo tengo, se para, cómo va a quedar de pie si esa persona no tiene fuerza en la rodilla, en las dos rodillas? Solo está siempre sentado, pero no tiene fuerza en la rodilla. ¿Cómo aseguramos que se pueda quedar ya parado y no se caiga? Muy bien, doña María Noelia, ya le van a demostrar cómo se puede hacer. Claro, él al principio lo dijo, no me voy a sujetar del todo por el tema de tiempo, pero mientras que él va a mostrarle... María Noelia, un fuerte abrazo virtual. Mira, estas correas van en la zona de rodillas, entonces por eso hacen palanca para que cuando el asiento va subiendo, la persona esté totalmente de pie. Nosotros hemos entregado miles de equipos en todas partes y no hemos tenido ningún tipo, están diseñados propiamente para población con discapacidad. También tenemos estas órtesis que lo que permite es que las rodillas no se junten ni se separen en el momento de estar de pie. Las órtesis tienen alineadas las rodillas en la posición correcta y también tiene correas en la parte baja con donde van los zapatos para que no se le pueda mover el pie hacia ningún lado. Aparte de eso, tiene un cinturón torácico que permite que la persona no se vaya a ir hacia el frente, aparte de los mangos donde se puede agarrar para tener equilibrio. El equipo es totalmente estable, puede rodar tranquilamente sin ningún problema. Muy bien, Freddy, antes de despedirte, también hay que decir que este invento pues tuvo un reconocimiento internacional y este producto llegó hasta el canal History Channel, quien incluyó este proyecto en el listado de las 10 iniciativas más brillantes de Latinoamérica, un concurso en el cual participaron cerca de 5.800 proyectos de todos los países de la región y uno de esos es este. Sí, es. Y eso es gratificante, yo te aplaudo y te agradezco enormemente pues porque así como nuestra televidente, muchas otras personas están viendo la posibilidad de volver a estar de pie, de recuperarse, de mirar qué puede mejorar su calidad y obviamente su salud. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales en Facebook son Freddy Luna Exotecno, Freddy es con doble D y griega. En Instagram pueden encontrarme como Exotecno, es Exotechno, pues es un poquito enredado, pero si le dan a Google Freddy Luna van a aparecer mucha información sobre lo que estamos haciendo. Freddy, gracias por regalarle calidad de vida a tantos que lo necesitaban. Gracias por acompañarnos aquí en mi parque. Gracias a ustedes por invitarme, por este espacio, para que la gente pueda conocer que hay otra ventana, hay otra alternativa. A Colombia, a Sudamérica, no llega nunca ningún tipo de tecnología para población con discapacidad. Y eso es lo que estamos haciendo desde Medellín, que además tenemos patentes de invención concedidas nacionales e internacionales. No, Freddy, muchas gracias. Mi Dios le pague, le digo yo. Bueno. Muchas gracias, que esté muy bien. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos porque vamos a hablar del ronquido y cómo afecta también nuestra salud, nuestro sueño y nuestra relación con la pareja y otros temas más. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos
con buenas noticias aquí en Mi Parque, Tu Casa. Pati, bienvenida, ¿cómo estás? Muy hermosa como siempre. Ay, muchísimas gracias, tú también, no te quedas atrás. Muchas gracias por la invitación a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Bueno, Pati, hoy vamos a hablar, hay un tema que no sé si les pasa mucho y cuando pues como que nos acostumbramos a tomar mucho el sol, le aparecen a veces las manchas y hay unas manchas que definitivamente dan una dificultad quitarlas impresionante. Entonces, ¿cuál es la solución que nos traes para hoy? Claro, Manu, está la maravillosa crema despigmentante que cada vez son más los hombres, porque a los hombres también les pasa, y las mujeres que nos preguntamos por qué nos manchamos. Dice algo fundamental, que era el sol, es uno de los factores. Entonces, de ahí viene la pregunta, ¿por qué nos manchamos? Manu, son diversas maneras que estas manchas aparezcan en nuestra piel, ¿sí? Y son indeseables. Mira, los fármacos, alto de consumo de fármacos, excesos, el estrés también puede causar manchas, el metabolismo, cambios muy drásticos en el metabolismo. También algo muy importante es las zonas del bikini, por ejemplo, ahorita en estos tiempos donde la gente está de vacaciones y que no queremos que precisamente esas pequeñas manchas que son tan incómodas, poderlas quitar de una manera natural, sí, y de una manera que no sea muy abrasiva. Ok. Ropa muy ajustada. También. O sea, látex, las licras, eso hace que, mejor dicho, nos queme la piel y aparezcan todas esas manchas que son supremamente incómodas. Y ya enfermedades, o sea, ya pues como al límite, como la obesidad, la tiroides, también suceden. Te quiero preguntar, ¿para qué partes del cuerpo sirve puntualmente? Pues ahí estamos viendo pues como en la parte frontal del producto y estamos viendo la parte de la axila, las rodillas y los codos también funcionan. Toda la parte de las articulaciones, Manu, o sea, okay, todo lo que es articular, codos, rodillas, a los hombres se les nota mucho la parte de los hombros, el cuello es una parte que también se ve muy afectada. Para nosotras las mujeres, la parte del bikini, que la parte del bikini es, mejor dicho, la piel también, se producen muchas manchas. Aquí en la mano, en la zona de la mano, también aparecen como unas pequitas. Sí. Y lo más importante es que, por ejemplo, nosotras las mujeres, en la parte del busto, porque es muy húmedo. Entonces, las partes que están muy escondidas y son muy húmedas, permite que el sol de pronto no deposite, o sea, que haga como su cambio en la piel, y que aparezcan esas manchas tan incómodas. Listo, entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, la solución es que llega Dominus Natura, como siempre, que es especial para todo, para consentir a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Miren, es muy fácil de aplicar, Manu. Solamente son dos veces al día, tanto hombres como mujeres. Y lo más importante es que después del baño en la mañana, apliquemos en esas zonas, recordemos con estos dos deditos, en las zonas donde tenemos esas manchas que son tan incómodas. ¿Quiénes lo pueden? ¿Qué tipo de pieles? Cualquier tipo de piel. Y es súper importante. Recordemos a todos los televidentes que contiene extractos de frutas naturales, contiene colágeno, contiene control UV, que es súper importante para la protección de los filtros solares. El colágeno, que es el que nos hidrata la piel, o sea, que nos va a tener un mejor aspecto de nuestra piel. Y contiene extracto de leche que permite hidratar, nutrir e hidratar. Mira, Manu, todos esos beneficios en esta cremita. Qué imagínate. Bueno, entonces me estabas diciendo que dos veces al día se debe aplicar, ¿por cuánto tiempo para que uno empiece a ver ya los cambios? Recordémosles a todos los televidentes que para que un tratamiento funcione de la mejor manera es después de los 21 días. O sea, es perfecto, dos meses y están, mejor dicho, listo, plenos. Me gusta, entonces ¿cuánto me va a valer una cremita? Manu, una sola crema en el mercado cuesta alrededor de los 80,000 pesos. ¡80,000 pesos! Sí. Y a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa les estamos dando no solo uno, sino dos, por 109,900 pesos, pero es que eso no es todo, van a decir, pero ¿cómo así? 8 por 2, 16, 160, pero tenemos el plus de nuestra marca, que es este cepillo secador, que es, mejor dicho, lo último en tecnología. Tiene tres velocidades, alta, media y baja, y permite cepillar y secar. No sé si se escucha de pronto. Ok. Manu, mira, calienta, sí. O sea, mientras que nos estamos despigmentando, mientras que nos estamos desmanchando, nos podemos ir a arreglar el cabello y todo lo demás. Listo, entonces me estás diciendo que todo me va a costar, o sea, las dos cremas, ¿me las llevo por un valor de cuánto? 109,900 pesos, más el cepillo, que es el obsequio, o sea, te estamos encimando un regalo. Una crema, sí, más el cepillo. Perfecto, entonces, ¿a qué línea puedo llamar para llevarme ya mismo esto? ¿A qué número de WhatsApp también podría escribir?
322-7172, WhatsApp 300-448-8689. Regalemos belleza, también salud y bienestar. O sea, es un super combo por los mismos 109.900 pesos. Es un regalo humano. Muy bien. Y si lo quiero hacer a través de las redes sociales, ¿lo puedo hacer? Claro que sí. Cualquier duda, mejor dicho, compras, @dominos.colombia en Facebook y en Instagram. ¿Cobramos el domicilio? No, en absoluto. Todo va incluido, hasta la puerta de su casa. Muy bien, entonces, recordemos, ¿cuántas cremas me va a llevar? ¿Cuál va a ser el regalo y el precio, por favor? Ok, te vas a llevar 2 cremas más el cepillo de regalo, pero sí son de las 25 primeras llamadas, okay, por 109.900 pesos. Es un regalo, domicilio totalmente gratuito, marcando ya mismo a las líneas 322-7172 al WhatsApp 300-448-8689. Imagínate, mano, es un súper regalo. Pati, me encanta estas buenas noticias que siempre nos traes. Un abrazo gigante. Gracias a ti, Manu. Muy bien, continuamos y avanzamos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Un buen contenido aquí en Mi Parque, Tu Casa. Yo sé que a ustedes también les pasó como a mí, que en estos tiempos de querer armonizar los espacios, de cambiar las energías, pues recibimos de pronto esos cristales para cambiar esas energías, para ponerles intenciones, pero muchos no sabíamos cómo limpiarlos, qué beneficios traían. Pues hoy en Mi Parque, Tu Casa les contamos un poco más de este tema para que ustedes reciban ese regalo con todas las mejores intenciones, las mejores energías y aprendan de todos esos beneficios que tienen los cristales para nuestra vida. Hoy estamos aquí y les voy a enseñar cómo podemos usar los cristales en nuestro día a día, cómo los podemos escoger, cómo los podemos intencionar, cómo los podemos limpiar y cómo estos cristales son herramientas que nos ayudan a elevar y armonizar nuestra energía. Los cristales son regalos de la naturaleza, vienen recargados de energía e información, ellos se van creando debajo de la tierra por miles y miles de años y vienen recargados de energía. Esa energía llega a nosotros y nos ayuda a alinearnos con nuestros propios minerales, armonizar nuestra energía, armonizar nuestros centros energéticos. Cuando tú estás al lado de un cristal, su energía interfiere sobre tu propia energía. Entonces, debido a sus diferentes componentes, algunos cristales te ayudan a trabajar en diferentes áreas. Algunos se conectan con las energías del amor, de la prosperidad, de la abundancia, nos ayudan a nivel físico, a nivel emocional, traen muchísimos beneficios a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestra mente. Hay muchísimas formas para escoger los cristales. Para mí la más importante es la intuición. Puedes ir a un lugar donde vendan cristales y simplemente sentir con cuál te conectas. Puedes pasar tu mano por encima de diferentes cristales y sentir una conexión con alguno de ellos. También, dependiendo de sus beneficios, puedes investigar sobre los cristales y encontrar cuál es el mejor para ti, dependiendo por lo que estés pagando o por lo que estés necesitando. Es importante que sepas que cada vez que un cristal llegue a tu vida, lo debes limpiar energéticamente. Entonces, hay diferentes elementos con los cuales los puedes limpiar, que son elementos que nos entrega la naturaleza, y hoy les voy a compartir cómo lo pueden hacer. Entonces, la primera forma es con el palo santo. El palo santo, simplemente coges el palo y lo prendes con la vela. Y permites que con el humo vayas limpiando tu cristal de esta manera, en forma circular y con la intención de limpiar y armonizar la energía de tu cristal. La segunda forma de hacerlo es con la salvia blanca. La salvia es una planta que nos permite purificar y armonizar la energía. Al igual que el palo santo, la vas a prender con una vela y vas a empezar a pasar el humo de la salvia blanca alrededor de tu cristal. Siempre, siempre poniendo esa intención de armonizarlo, de limpiar la energía, de rodear tu cristal con la mejor energía.
Otra forma súper chévere de limpiar los cristales, que es más fácil, es coger un poquito de sal marina y sumergir tu cristal en la sal marina. Entonces vamos a coger un cristal, simplemente lo sumerges. Algunas personas utilizan agua, pero yo prefiero que no, porque algunos cristales se pueden deteriorar. Lo sumerges ahí y lo dejas un tiempo, más o menos 24 horas, y lo sacas y ya puedes empezar a utilizar tu cristal. Y por último, puedes utilizar un cuenco tibetano si lo tienes, y con el sonido puedes armonizar y limpiar la energía de tus cristales. Entonces simplemente lo empiezas a usar y vas pasando alrededor de todos tus cristales. Después de limpiar tus cristales, le debes poner una intención. Siempre que un cristal llegue a tu vida, debes ponerle una intención. Entonces, para hacerlo, simplemente coges el cristal, lo pones en tu mano izquierda, encima pones tu mano derecha y te vas a conectar con su energía. Cuando tengas tu cristal en tus manos, le pones la intención. Simplemente cierras tus ojos y dices, gracias por llegar a mi vida. Hoy te pongo la intención de, puedes poner la intención de que te ayude a armonizar tu energía, a proteger tu energía, a elevar tu energía y tu vibración, armonizar tus espacios. Te conectas con esa intención, lo sientes y simplemente lo dejas a un lado. Ya que tienes tus cristales intencionados, los puedes empezar a utilizar en tu día a día. Por ejemplo, esta matiza que les mostré ahora, la pueden poner en la mesita de noche, que les ayuda a descansar y a dormir mejor. Ya los otros cristales, dependiendo de su uso, los puedes poner en diferentes lugares, en lugares estratégicos de tu casa, los puedes llevar en tu cartera, en tus bolsillos, también los puedes utilizar como joyería. Entonces, bueno, los invito a que se sigan conectando con la energía de la naturaleza y de los cristales y aprovechen los beneficios que nos entregan en el día a día. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Parque Tu Casa, porque hoy vamos a conocer por qué roncamos, por qué no roncamos, qué pasa en el momento del ronquido. Hay algunos síntomas previos a esto que nos puedan ayudar a identificar que eso nos puede llevar a que ronquemos. Pues precisamente nuestro siguiente invitado es el doctor Carlos Urzola, médico otorrinolaringólogo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Mi Parque Tu Casa. ¿Cómo te ha ido? Muy buenos días a todos. Buenos días, Manuela. Buenos días, Luisa. Y buenos días a toda la audiencia de Mi Parque, Tu Casa. Perfecto. Doctor Carlos, roncar, ¿qué significa el hecho del gesto de roncar y además todo lo que nos trae? Y ahorita lo decíamos fuera de cámaras, el tema con la pareja, porque precisamente al doctor no va el paciente, sino va la pareja del paciente, donde le dice, venga, le dejo este personaje. Aquí le dejo este sujeto que está roncando. Bueno, amigos, importante saber que roncar en algunos momentos de nuestra vida es normal. Okay. Es decir, si estamos muy cansados, si estamos fatigados, si hemos tenido una jornada extenuante, si hemos llegado cansados de un viaje, es normal que tengamos ronquido, sobre todo si dormimos boca arriba. Okay. Si tenemos un catarro, tenemos las vías respiratorias congestionadas, podemos tener ronquido. Lo que no es normal es que ese ronquido se vuelva habitual. Lo que no es normal es que ese ronquido despierta a mi pareja. Y lo que no es normal es que hagamos pausas respiratorias, que es lo que llamamos apnea del sueño. Yo le hago a mis pacientes una simulación. Yo le digo, mira, quiero que mires si tu pareja, además de roncar, hace como se queda ahogado. Sí. Y la pareja me dice, doctor, es que le traigo a mi esposo porque parece que se fuera a morir. Porque cuando está roncando, deja de respirar. Entonces, eso sí no es normal. Ok. Tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Solamente los adultos roncamos en algún momento o los niños también pueden roncar? Luisa, muy buena pregunta. Los niños a veces roncan, sí. Y no es normal que ronquen. Desafortunadamente, algunos profesionales de la salud le dicen a las mamás, tranquilo, que eso es parte del crecimiento, que el niño va a roncar porque tiene las adenoides grandes, porque tiene amígdalas grandes. No, no es normal roncar. Y todo ronquido, Luisa, a cualquier edad debe ser estudiado. Perfecto. Sea en adultos o sea en niños, siempre requiere la asistencia a un profesional. ¿Por qué roncamos? ¿Por qué pasa esto? Bueno, el ronquido es, primero pongámoslo en términos físicos, es un ruido. Sí. Roncar es un ruido. Sí. Es un ruido incómodo, es un ruido molesto. Y como decíamos de pronto en algún momento, una persona que ronca es como la envidia.
¿te acuerdas? Sí. Es mejor despertarla que sentirla. Okay. Claro. Y entonces, si no te deja dormir, tienes que despertarla, no te puedes aguantar ese ronquido. Entonces, el ronquido es un ruido y ese ruido se genera porque en alguna parte de nuestras vías respiratorias que empiezan en la nariz, vías respiratorias superiores, que empiezan en la nariz y terminan en la laringe, en alguna parte de esa vía respiratoria se estrecha y al estrecharse, el aire produce una vibración y esa vibración genera el ruido que es ronquido. Entonces, no es normal que vibren, repito, es normal en algunas ocasiones. De pronto, y como hablábamos también hace un momento, eso delata a los hombres que nos pasamos de tragos. Sí. Entonces, este man ya estaba roncando. O sea, es normal. Tú lo identificas. Que el borracho ronque. Exactamente. Digamos que es normal porque el licor, el alcohol, es un relajante de las vías respiratorias, relaja la tonicidad de los músculos colapsan y empezamos a roncar. Pero sí, es normal, digamos que es normal, pero obviamente, si yo ronco, o sea, si una persona ronca, la primera recomendación es, vamos a evitar el licor, vamos a evitar el cigarrillo, vamos a evitar inclusive bebidas psicotrópicas como la cafeína, porque puede incrementar el ronquido en la noche. Muy bien, tenemos llamadas ahora. Claro, Liliana Bustamante desde Los Colores. Liliana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti. Primero que todo, quiero felicitarte por el excelente programa. Me encanta, muchas gracias. Me gusta muchísimo que a ti puedas disfrutar de Mi Parque, Tu Casa, de todos los tenemos que tenemos día a día. ¿Qué preguntas le quieres hacer al doctor? Bueno, lo más importante para mí es cuando una persona dice que tiene los adenoides crecidos y se opera. Sí. Estas vuelven a crecer y eso también evita que la persona respire bien. ¿Y eso por qué se da? ¿Que las adenoides se crezcan? ¿Es porque se fuerza la respiración o algo así? Bueno, Liliana, muy interesante tu pregunta. Vamos a definir varias cosas. ¿Qué son las adenoides? Las adenoides es un tejido que todos tenemos en nuestra época de la niñez. Es un tejido linfoide, muy parecido a las amígdalas, que se encuentra en la parte posterior de la nariz, en un área que llamamos la nasofaringe. Ese tejido normalmente se crece cuando el niño empieza su edad escolar, porque empieza a tener contacto con otros niños. Las adenoides ayudan a producir defensas, pero esas adenoides, cuando están demasiado crecidas, el niño va a presentar ronquido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las adenoides obstruyen la nariz en la parte posterior y por eso el niño tiene la necesidad de dormir con la boca abierta y roncar. Entonces, primero, ¿las adenoides es normal tener adenoides? Sí, es normal tener adenoides. Pero las adenoides es normal tenerlas más o menos hasta los 8 o 10 años. Los adultos como nosotros no debemos tener adenoides. Si en algún adulto se detecta la presencia de adenoides, es indicación de cirugía y obviamente a esas adenoides de adulto hay que hacerles un estudio porque no es normal que aparezcan. Y segundo, lo que estabas preguntando, si a un niño lo hemos operado de adenoides, ¿pueden volver a crecer? Liliana, desafortunadamente sí, las adenoides es un tejido que puede volver a crecer, es un tejido que a pesar de la cirugía, si el niño tiene predisposición alérgica, si los padres son fumadores o si el niño, por ejemplo, sufre de rinitis, esas adenoides vuelven a crecer. Lo más importante, consultar con tu otorrinolaringólogo. Doctor, nos mencionaba ahora momentos en los que es normal roncar. Porque tomamos... Exacto, ejercicio, bueno, porque estamos muy cansados. Pero entonces, ¿cuándo realmente una persona que está roncando dice, por ejemplo, a mi mamá le descubrieron un aneurisma porque no dormía bien y ella ronca muchísimo? Entonces, digamos, ¿cuáles son esas señales de alarma donde uno dice es que no es normal lo que está pasando con este ronquido y me puede afectar la salud? Perfecto, muy, muy interesante pregunta, Luisa. Tenemos que tener en cuenta que cuando roncamos podemos tener unos síntomas nocturnos y unos síntomas diurnos. Entonces, ante la presencia de los siguientes síntomas nocturnos debemos consultar al especialista. Primero, cuando el familiar nos dice que el ronquido es muy severo. ¿Cómo sabemos que el ronquido es severo? Cuando se escucha por fuera de la habitación con la puerta cerrada. Okay. O sea, eso ya es indicación de consulta, ronquido severo. Segundo, cuando estamos roncando y hacemos pausas, o sea, hacemos las apneas del sueño. Sí. Tercero, cuando además de hacer estas pausas, empezamos a sudar profusamente. O sea, la sudoración nocturna es señal de que ese ronquido está afectando nuestra salud. Cuarto, cuando nos despertamos abruptamente. Hay pacientes que el ronquido lleva a despertarse, bien sea por su propio ruido o porque se están ahogando. Entonces, nuestro cerebro se alerta o se despierta cuando estamos roncando. Y quinto, cuando tenemos pesadillas. Las pesadillas nocturnas frecuentemente nos hablan de que no tenemos una buena calidad de sueño. Entonces, eso en cuanto a los síntomas nocturnos. Pero también tenemos que tener en cuenta unos síntomas diurnos. Si amanecemos con dolor de cabeza. Si tomamos medicamentos para la presión y la presión no se controla.
Si además de eso tenemos, bueno, eso es un síntoma también nocturno. Si aumentamos nuestra frecuencia urinaria, si vamos mucho al baño durante la noche, es un síntoma de que el ronquido nos está causando daño. Si empezamos a sufrir lo que llamamos palpitaciones o taquicardia. Si tenemos además de dolor de cabeza, estamos de mal genio. Ve, ¿y este señor por qué amaneció de mal genio hoy? No durmió bien. Y en los hombres y en las mujeres, una disminución del apetito sexual. ¿Así? También es una señal de que nuestro ronquido está afectando nuestra salud. Muy interesante. Muy bien, doctor, después de conocer esos síntomas, después de darnos como toda esta información, ¿cuál es el llamado a nuestros televidentes? ¿Cuál es ese mensaje de alerta que hay que darles para que no normalicemos tantos síntomas? Porque entonces, es que se ronca y pues me acostumbré a que roncara y ya. Uh-huh. Y lo que podemos hacer es, así como la mamá de Luisa, pues poder prevenir o poder acudir a tiempo a un tratamiento, a otra enfermedad que se está ligando con este tema. Correcto, entonces la recomendación es primero observar a nuestro acompañante. O sea, si somos padres, observemos el sueño de nuestros hijos, acompañémoslos una noche cuando duermen, observemos su respiración. Si tenemos pareja, observemos nuestra pareja, tenemos que saber nuestra pareja cómo duerme, si está haciendo pausas. Y si estamos durmiendo solos, podemos descargar aplicaciones y esas aplicaciones nos dan una idea de cómo está nuestro ronquido. Y lo más importante, detectar los síntomas diurnos que hablamos, los síntomas nocturnos y consultar con el profesional idóneo, que en este caso es el otorrinolaringólogo. Doctor, ¿dónde encontrar más información? ¿Sus redes sociales? Claro, por supuesto. Me pueden encontrar en Facebook como Carlos Urzola Otorrino, en Instagram como Carlos Urzola Cirujano de Nariz. Si pueden ustedes en Google, Carlos Urzola Otorrino, afortunadamente Urzola no somos muchos y otorrinos creo que solamente soy yo, entonces me encuentran y mi consultorio queda en la Torre de Salud y Servicios, sí. Consultorio 1418 y al WhatsApp 313-605-0371. Los espero, hay que consultar a tiempo. Muy bien, doctor, muchas gracias por estar aquí, bueno, en el Parque de Tu Casa. Un abrazo gigante. Gracias por la invitación, espero verlas pronto y felicitaciones por el programa. No, muchas un abrazo gracias, gigante. Doctor. Se nos acaba el tiempo, mano. Sí, qué buen programa, aprendimos bastante. Sí, hoy estuvo picadito sabroso, como digo yo, un de todito. Muchas gracias a ustedes por conectarse con Mi Parque Tu Casa. Recuerden que mañana tenemos una cita a las 9:35 de la mañana para que ustedes conozcan todo sobre el mundo saludable, tengan herramientas para tener buenos hábitos. Todo eso mañana 9:35 aquí en Telemedellín, Mi Parque Tu Casa. Chao, chao, chao.